seguidito de cima un encargo que he hecho a Fallera Escafera. Vamos a abrir y estoy esperando otra de Galia, que es compartido. Vamos a ver lo que más si ha encontrado todo encima. Como no tenemos aquí, no tenemos ni Ziman ni Asio, pues tenemos que estar pidiendo encargos. Y algo ya he visto. Mira, esto es como vinilo. Esto ahí en el Teddy que cogí el otro día yo, que le hice a la cría. Una corona de a la nieta, una corona de mini, algo así, una camiseta. Este es un lila y este un verdecito. Mira, esto no tengo. Mira qué mariposa. Si queréis que os haga algo con ello, ya sabéis lo que tenéis que hacer. En el vídeo me dejáis un comentario que yo os hago un tutorial usando el vinilo de cima. Muchas gracias, Lola. El vinilo sí que me ha mandado, sé que ha encontrado. Aquí veo también. A ver, a ver. También. Mirad. Este viene un poco de mantelejado. El foil. Que también hay encima y en Asio. En el Asio está más caro. Y te vienen 1, 2, 3, 4, 5. 5 rollitos de foil. Esto igual lo podemos usar. Yo ya con la Cricut nos vienen. No había todos los colores que cuando ella fue. A mí me han mandado azul. Mira, el azul, un lila, un gris, un verdecito y un gris holográfico. Y esto es un bolígrafo de pegamento. Y luego el dorado que lleva un poco de rosita. Espera, vamos a meterlo. Porque si no. Se me fastidia. Y el otro es este, el dorado con un rosa, digamos, champán y un blanquito que hace lograr. Y mira, y atrás nos pone las instrucciones, 3 minutos y medio. Mira, nos pone las instrucciones, que me lo estudiaré. Pero yo lo haré, o me voy a comprar en el AliExpress el bolígrafo del foil, ya veréis. Esto, el foil, el vinilo. Uy, y aquí hay algo más de lo que yo le había pedido. Algo más de lo que yo he pedido. Algo más de lo que yo he pedido. Las cartulinas para hacer. Estas es en tamaño A5. Estas son para hacer tarjetas. Que viene muy bien que las doblamos y nos vale para el tamaño del acrílico. Súper bien. Así no tengo que estar cortando. Y nos vienen. Un, dos. 5 colores, 5 tonos. Antes me mandaba, ha habido un tiempo que no ha habido. Y otra vez me han mandado las cartulinas. ¡Ay! A ver cuántos estaban. No, solo ha conseguido 3. Solo ha conseguido 3 sets de papeles.
este que es el de lila, nos vienen en todos, vienen 5 holográficos, 5 con foil y 10 de color. Mira, espérate que tengo aquí la navaja, la tijera, pero para quitar el plastiquito. Y creo que ella lo subió también a su canal, o sea que podéis pasar por el canal de Fallera Scrapera, y si queréis hacerle algún pedido le decís que ella va, y si hay, ah, son diferentes. Mira, este hace así, este es otro diferente, aunque es dorado. Ay, mira, este rosita, un fucsia. Este como blanquito, un gris. Ah, estas son piñas con foil. Ay, mira, para una tarjeta con foil tipo acuarelable. Estos son gorditos, ¿eh? Mira, para un cielo, para un fondo. Mira esta de flores. De haberlo tenido antes. Ah, este también es de foil. Ah, estos son de brillo. Los usaremos también, pero estos son de brillo. Son de brillo. Son de brillo. Este es este. No sé cuál es más bonito. Así que la manía. Estos vienen con celo. Los de Teddy vienen sin pegatina. Y estos hay que quitar el celo para poder abrir. ¡Ay! Mira, un blanquito. Mira, no sé si lo vais a ver. Se va a notar. Aquí me paso otro. Mira, el otro holográfico. Yo quiero de esto, pero en vinilo. Para hacer camisetas. Quiero de vinilo el tipo holográfico. Todavía no he encontrado, ¿eh? Pero ahí estoy. Estos son los que llevan foil, que son más duros que yo. Mira. Un panel de abejas, banderines, copitos. Y estos son con brillo. Los de brillo no me, pero lo usaremos. Ay, mirar este de flores. De flores. Este creo que viene repetido en todo, pero no importa. Este suele estar en dorado también. Mira este plateado, como que hace como flores. Ahí, mira este de hojas. Qué chulis. Y estos son los que llevan foil. Así digo. Sí, las hojas también lleva foil. Los triangulitos, eso. Estas huellitas. Y luego ya van los de brillo. Estos es mi encarguito. Pero aquí hay algo más. Esto pone que esto aquí se le ha caído.
que la he desmontado. Mira, una cinta métrica de lunares de Lucima. Tiene su botoncito que le das y se encoge. Esto no se lo había pedido yo, ¿eh? Lo que yo le he pedido era el foil. Uy, el foil. Yo sé que está el foil. El vinilo. Vamos a sacar todo. Lo del vinilo, lo de las camisetas. El foil. Los papeles. Y lo de las cartulinas. Ah, mira. Es que ella se va a poner ahora también a hacer resina. Mira, se ha puesto ya a hacer resina. Me han mandado. Estos son patitos. A ver, unos patitos que ha hecho ella con con resina de color azul con un poco de brillantina. Que dijo que los moldes los había cogido en el Teddy, creo que dijo. Los cogió en el Teddy. Ay, mira, yo esto no tengo. Y no los he visto, mira. Para entintar los dedales. Los dedales. Para entintar las cosas con las tintas distress. A las hojitas o hacer stencils. 3 por un por un euro. A ver si cuando me pueda ir a Bilbao puedo ir yo a ver. A ver si te gusta este. Es que hay uno que pone que es el último. Y en uno me pone que es y para mi marido y para mí. Aquí, a ver si te gusta. Vamos a ver si me gusta. ¡Ja! Mira si es mala. Es que hemos cambiado la cafetera. Hemos cambiado la cafetera. Antes mi marido tomaba café expreso y nosotros tomábamos Colacao. Aquí yo tomaba Colacao. Y hemos cogido una cafetera para tomar café con leche, la que yo. Y me manda café con leche, 4 cápsulas. A ver si me vale, sí, porque ya tenía la Dolce Gusto. Mira, María, para que tomes café. Te has mandado la Lola. Espérate, pero es que aquí hay una que es diferente, espera. Ay, si me va a engañar. Café con leche, sí. Café con leche. Y eso porque no pone igual. Luego los probamos. A la hora de la merienda, Lola. Como me menene, si me pasa algo ya sé quién ha sido. Abrimos este que pone para endulzarte la vida y para tomar. Tomás es mi marido, pero como no está, que le den. Voy a intentar meter la tijera. María, ¿quieres engordar? Mira, está un capuchino, para hacer un capuchino. Esto sí, de esto me tienes que mandar. Pero esto no, que no se puede comer dulce. Caramelos, que se nos caen los dientes. Ya tengo caramelos. Muchas gracias. Esto sería para que se endulzara la vida a tomar, ¿no? Pero igual me lo tomo yo. Ajá. Como no está. Capuchinos instantáneos. Y ahora mira yo eso a ver si hay aquí. Eso que lo has encontrado en el. ¿Cómo se llama? En el Scrut. Es que yo no podía ir a Bilbao. El Scrut está en. En Bilbao y Bilbao está en la zona roja. Encima tengo que ir a Bilbao.
qué maja. ¿Esa quién soy yo? ¿Esta quién soy? ¿Quién es? ¿Qué lleva gafa? ¿Soy yo? Ay, qué chuli. Yo esta no te había fichado. Ay, mira, vamos a sacar. ¿Qué ella está haciendo ahora? Con un lazo y con un tenedor. Lacitos pequeños, que se pueden hacer pequeños y grandes. Ay, la cabrona de ella. Ay, mira, con su colita y con su pomponcito. Ay, este igual es grande para ponérmelo en la mochila. Con su gafa, me ha puesto gafa. Hay una florecita. Qué chula. Oye, Capulli, esto no me lo habías enseñado. Mira, la conejita. La coneja Aurora. Muchas gracias, mami. Muchas gracias, payera. Ahí está llamando la que ha mandado el paquete, pero como no la estoy haciendo ni puto caso, no le hago caso. Mira, estos son minis. Son lazos minis. Yo en su día hacía, pero más grandes, un poco más grandes. Esta es para la muñeca. Y si lo hacemos un poco más grande, por aquí detrás les metemos un ganchito y para las niñas les podemos hacer como cocas para el pelo. Y estas también tiene ella un tutorial. Yo le hice de estas, pero en grande. A mi ama, un centro de rosas. Un centro de rosas. Estas son pequeñas. Ahora la da por hacer pequeñas. Yo lo hice a mi ama en grandote. Con lazo anchito. Se dobla. Y con alambre de jardinería. Yo cogí verde. Así no lo tengo que forrar. No lo tendría que forrar. Y ya tendría lo que era la flor y la hoja. Muchas gracias, payera. Y ahora me falta otro pedido. Ah, pero lo que sí que me ha gustado ha sido esta, ¿eh? Esta no me la esperaba. La conejita con sus gafitas. Mira qué maja la tía. La tía petarda. Muchas. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dar dedito arriba. Suscribir, dar a la campanita. Para que YouTube os avise de cuando tenemos. Uy, caramelo, iba a decir. El vídeo. Y si queréis ayudar, compartiendo el vídeo en nuestras redes sociales. Y hasta la próxima. Lo dicho, si queréis ver cómo uso esto, el vinilo, tengo pensado tunearme una camisa para cuando esté grabando ponérmela y salir siempre con ella.